Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones. Nuestra hermana Ángela Goez de Gaviria duerme en la paz de Cristo. Confiémosla al amor de Dios Padre, a la luz de la fe y de la esperanza cristiana. Oremos por ella y por nosotros, reunidos para este homenaje póstumo. Dios que nos creó para Él, y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en Él. Esta sed de Dios nació en nosotros desde el bautismo. Nuestra hermana Ángela ya alcanzó este deseo, y nosotros debemos prepararnos cada día para este encuentro tan personal y definitivo con el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz, su alma y el alma de todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Los invito a seguir. En nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen del Carmen, damos inicio en esta basílica a los actos de inhumación de los restos mortales de la preclara mujer frontineña, doña Ángela Goez de Gaviria. Paz en su tumba, maestra por siempre. La vida ejemplar de doña Ángela Goez de Gaviria estuvo consagrada a la labor social y cultural en beneficio de esta comunidad, tales como la construcción de la hoy Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen, la fundación del refugio de ancianos Pablo VI, el fortalecimiento de la Asociación Cristiana Femenina, encuentro de poetas frontineño La Palabra con Vida, la creación del Centro de Historia, la escritura de nuestra propia historia, la Biblioteca Viva de Frontino, como era llamada con cariño, escribió muchos apuntes para la historia civil y eclesiástica de nuestro municipio. Escribió además innumerables cuentos y leyendas de la tradición oral,
así como otro número de himnos, poemas y rimas. Muchos homenajes se le rindieron en vida a esta frontineña ejemplar. Así fue como el 6 de octubre de 2001, la gobernación de Antioquia la condecoró con el escudo de Antioquia en su categoría de oro. Hoy, en homenaje póstumo, el Encuentro de Poetas Frontineños, La Palabra con Vida, dedica su décima versión en memoria de la poetisa, al tiempo que sus restos mortales serán depositados para la eterna recordación en el mausoleo central del cementerio de este municipio. El presbítero William Tavares Úsuga, párroco y rector de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Carmen, oficiará los actos litúrgicos para despedir a esta matrona en nombre de Dios y nuestra siempre querida Madre del Carmelo. A continuación, el doctor Balmore González Mira, alcalde de nuestra localidad, dará apertura a estos actos de reconocimiento e inhumación de los restos mortales de esta ejemplar mujer frontineña. El señor alcalde acaba de llegar de la ciudad de Medellín y presenta quebrantos de salud. Lamenta profundamente no poder estar en cuerpo presente para con este acto tan importante. En representación de él, se dirige a todos y cada uno de ustedes el señor Óscar Muñoz, director del Centro Cultural Gabriela Guay de Vélez. En nombre del señor alcalde de Frontino, en nombre de cada uno de los secretarios de despacho y de la administración en pleno, en nombre de todos los frontineños, desde el más ilustre hasta el más humilde de ellos, quiero expresar su saludo afectuoso de paisanos a toda la familia de la ilustre y siempre recordada madre, maestra, poetisa y señora doña Ángela Góez de Gaviria. Es un honor para Frontino sembrar en su camposanto las cenizas de doña Ángela. Es un honor también poder hablar de ella, hablar de la senda que dejó trazada, de la huella perenne marcada en los anales de la historia de esta municipalidad. Doña Ángela Góez, que con su vida íntegramente ejemplarizante nos dejó a los frontineños la herencia de la honradez, del trabajo, de la cultura, de la religiosidad, de la maternidad. Desde hoy, con el marco del décimo encuentro de poetas frontineños, le diremos a doña Ángela: acompáñenos, quédese con nosotros los frontineños y que florezca otra vez sus cenizas en nuestra tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Qué lindo encontrarnos acá, y qué bueno pensar en gratitud. La gratitud es propia de corazones nobles. Este acto tan del corazón
para con esta insigne mujer que la historia de Frontino no puede olvidar, nos ha convocado a esta basílica menor, orgullo de todos los frontineros. Dispongamos pues nuestro corazón para entregar al Señor esta ofrenda, cual es la vida de Doña Ángela. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En nosotros piedad, Señor. En nosotros piedad, Señor. En nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Mentimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre. Tú perdónanos, por favor. De nosotros piedad, Señor. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, porque solo tú eres santo. Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Conceda a tu sierva Ángela Gómez de Gaviria que libre de la muerte la agregues a la asamblea de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis.
Se le apareció el Señor a Abraham en el Simar de Mamre, mientras estaba sentado a la entrada de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzando los ojos miró, y he aquí que tres hombres estaban parados cerca de él. Tan pronto como los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego no pases de largo junto a tu siervo, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y tendeos bajo el árbol. Voy a traer un bocado de pan para que reconfortéis vuestro corazón. Luego pasaréis adelante, para que eso habéis pasado junto a vuestro servidor. Y contestaron: haz como has dicho. Fue pues Abraham apresuradamente a la tienda a donde Sara y dijo: apresta tres arrobas de harina, amasa y haz unas tortas. Luego Abraham corrió a la vacada, cogió un becerro tierno y hermoso y se lo dio al mozo, que se apresuró a aderezarlo. Después tomó requesón y leche y el becerro que había aderezado y se lo puso ante ellos, quedándose él mismo en pie cerca de ellos bajo el árbol. Ellos se pusieron a comer. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: ahí en la tienda. Dijo entonces el huésped: volveré a ti sin falta el año que viene, y entonces tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara se le habían cesado las reglas. Se rió pues Sara interiormente y dijo: después de estar gastada voy a sentir el placer, y además mi marido es viejo. Entonces dijo el Señor a Abraham: ¿a qué viene esa de reírse de Sara diciendo: de veras que va a dar a luz una vieja como yo? ¿Es que hay algo extraordinario para Dios? En el plazo señalado volveré a ti el año próximo y Sara tendrá un hijo. Sara trató de desmentir diciendo: no me he reído, pues tenía miedo. Mas él replicó: nada de eso. Sí, sé que te has reído. Palabra de Dios. Se acordó el Señor de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque he mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como le habían prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Señor, nuestro corazón
para que comprendamos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús entró a Capernaum, se le acercó un capitán romano y le rogó diciendo: Señor, mi criado está en cama, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado sanará. Porque también yo, que estoy bajo órdenes superiores, tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado a hacer algo, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que entre los de Israel no he encontrado a nadie con tanta fe como la de este hombre. Os digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deben estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, donde llorarán y rechinarán los dientes. Entonces dijo Jesús al capitán: vete a tu casa, y lo que has creído te será hecho. Y el criado fue sanado en ese mismo momento. Jesús fue a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre, le tocó la mano y se le quitó la fiebre. Entonces ella se levantó y comenzó a atenderlos. Cuando se hizo de noche, le trajeron a Jesús muchas personas que tenían espíritus malos. Con una sola palabra echó fuera a los espíritus y también sanó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que anunció el profeta Isaías: él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy queridas autoridades, instituciones, comunidad en general, Corporación Frontino 2021, Corporación Cultural, Club de la Salud, muy queridos familiares de doña Ángela Góez de Gaviria y demás personas que o están en el templo o siguen esta transmisión a través de nuestro canal parroquial Telebasílica. Hemos proclamado las lecturas correspondientes a esta semana 22ª del tiempo ordinario en su día sábado. En la primera lectura nos encontramos con el libro del Génesis y en ella con un gran personaje, Abraham. Abraham era un labriego, cuidaba los rebaños de su suegro Jetro, y un día fue invitado por Dios a dejar lo que estaba haciendo para venirse con él a seguir su proyecto. A cambio, Dios le prometió que le daría una descendencia con la significación que eso tenía para los antiguos, tan grande como las estrellas del mar o
como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Y Abraham le creyó a Dios, y por eso se llama el padre de la fe. Se nos cuenta aquí que estando en casa, ya en la tercera edad, es visitado por tres ángeles en nombre de Dios, a quienes atiende con cariño, y al irse le hacen la promesa de que en un año Sara, su esposa, estará arrullando un bebé. Dios está en los hogares. Dios hace obras grandes en las familias. Dios bendice nuestros hogares cristianos, de los cuales los documentos de la Iglesia nos hablan como escuelas de virtudes humanas y cristianas. Y en el Santo Evangelio San Mateo, el capítulo 8, se nos muestra un día en la vida de Jesús, precisamente también recorriendo dos familias. La primera es la de un centurión romano, donde hay un hombre enfermo, paralítico, con fuertes dolores. Jesús, que recibe una visita donde se le suplica por este criado, inmediatamente obra. La palabra de Jesús es sanadora. No fue siquiera necesario que Jesús fuese a ese hogar. Desde donde estaba, pronunció su palabra y su palabra tenía todo poder. Por eso en ese momento el criado se sanó. Y en segundo lugar, el Señor nos está hablando acerca de la suegra de Pedro. Jesús, en un día común y corriente, visitó un hogar y al encontrarse esa persona tan importante que es la madre enferma, él simplemente dice que la cogió de la mano y ella se incorporó y comenzó a servirles. Jesús está en los hogares y Jesús quiere hogares buenos. Así como un día también se hizo presente en las bodas de Caná y convirtió el agua en vino, vino suficiente para culminar los 4 días restantes de la fiesta, puesto que una fiesta se hacía durante 8 días y apenas habían transcurrido 4, de tal manera que 480 hidras o litros de vino serían suficiente para servirle a cada uno permanentemente, no una copa, sino una jarra de vino. Porque a Jesús no le gusta que los novios, los esposos, las familias queden mal. Y Él se preocupa más por nuestras familias que lo que nos preocupamos nosotros por ellas. Por eso, a partir de esta tarde estaremos iniciando en esta parroquia la celebración de la Semana de la Familia, para descubrir que Dios está en los hogares, que Dios sigue actuando en los esposos cristianos y que Dios se proyecta por generaciones y generaciones y que bendice portentosamente como Abraham a quienes se esfuerzan por hacer el bien. Qué bien esta celebración tan del corazón. Cómo lamento que esta fiesta en honor de esta gran matrona de esta ciudad, doña Ángela Góez de Gaviria, no hubiera sido en la fecha en que están los estudiantes. Porque qué bueno decirle a los niños y a los jóvenes de Frontino que aquí hay gente grande, que por aquí ha pasado gente que ha venido a hacer hogares y que su nombre se perpetúa por generaciones, porque han dado su aporte significativo en pro de una comunidad tan linda como Frontino. Antes de ser párroco de Frontino, siendo vicario pastoral de la diócesis, siempre oí decir que en Frontino la gente viste bien, que la gente habla bien, como es verdad, que la gente aquí es estudiadita, que la gente tiene cultura. Y esta es una de esas joyas
que representan esta comunidad tan autóctona, una de esas mujeres que tiene que perpetuarse a lo largo de la historia. Muy recién muerta doña Ángela, estuve hablando con Mauricio, el Lejalde, y estuvimos conversando después en reunión de autoridades que qué bueno que doña Ángela merecía en el cementerio un mausoleo grande, hermoso, donde todo aquel que entrara a nuestro cementerio tan hermoso la mirara allí, ojalá hubiese sido un busto, algo mucho más. La Corporación Cultural Frontino 2021 entonces comenzó a unir todos los esfuerzos, a congregar a las autoridades y a organizar este lindo homenaje. Doña Ángela Goes tiene que ser un ejemplo para todas nuestras generaciones. Qué rico entonces, para no alargarme, saber y estar aquí en esta celebración tan florida, tan llena de cariño, una celebración que toca necesariamente el corazón. El señor Luis Bonolis hacía en su comentario inicial una alusión a lo que fue esta mujer, una mujer que quiso el arte, una mujer escritora, una mujer que le gustó la poesía, que le gustó la historia, una mujer que trabajó con la comunidad, que perteneció a esos grupos apostólicos que son precisamente el dinamismo de una parroquia. Por eso ahí al pie del bautisterio hay una placa muy bonita. Es decir, que aquí dentro de esta linda basílica, orgullo de esta ciudad dulce de Colombia, está también el recuerdo de doña Ángela, como quedará también en esa placa que se colocará en el cementerio. Quiero, para terminar, unirme a los sentimientos que hoy tiene su familia y que tiene esta comunidad. Felicitar a la Corporación Cultural por los esfuerzos que han hecho para que esta ceremonia tenga toda la altura y que fuera precisamente dentro de este encuentro de poetas frontineños. Nosotros no podemos olvidar la historia. El tiempo no nos perdonaría el pasar por alto eventos tan importantes como este, y mucho más en ciudades de tanta altura como esta, la ciudad dulce de Colombia. Sé que muchas personas nos están viendo en este momento a través del canal Telebasílica, que está llegando al 60% de las veredas de nuestra parroquia, tanto como a otras comunidades como Cestillal, como San Pascual, como Murrí, etc. Quede hoy constancia de que doña Ángela Gómez se merece este homenaje y muchos más. Quede constancia de que hay gente grande, gente que se ha esforzado por marcar huella. En la vida nuestra conocemos a mucha gente, aquellos que se levantan más temprano para tener más tiempo que perder, aquellos que viven cruzados en los andenes de las casas o del parque, como viendo pasar tan inútilmente la historia, como decir yo no tengo nada que hacer, que los demás hagan. Doña Ángela no. Es una mujer de hacha y machete, una mujer que llevó a Dios en su corazón, que amó a los sacerdotes, que contribuyó de todas las maneras como pudo a hacer de esta parroquia una comunidad dinámica y procesual en el servicio a las comunidades. Que ella desde el cielo reciba este homenaje que todos le estamos haciendo. ¿Cómo se sentirá ella de feliz el ser objeto de esta celebración? ¿Cómo se asomará ella desde el cielo para ver sus cenizas en medio de este jardín de flores y en el corazón de cada uno de nosotros
los que estamos acá, sus familiares, sus hijos, las autoridades y todos aquellos que la conocimos y que la queremos. Que el Señor, pues, allá en su casa, la reciba y que ella, que brilló con luz propia aquí en esta ciudad, siga brillando en el cielo por toda una eternidad. Yo pienso que cuando Frontino quiera mirar la gente grande, los que han hecho historia, tiene que mirar al cielo en una noche estrellada. Y allá, en la estrella más refulgente en el universo, ahí está Ángela Gómez de Gaviria. Para ella, un aplauso. Vamos entonces a continuar esta celebración. Quieres conocer donde yo vivo. Si quieres conocer y quieres conocer y quieres conocer donde yo vivo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Celestial, acoge nuestra ofrenda para que tu sierva Ángela Gómez participe en la gloria de tu Hijo, cuyo sacramento de amor celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte, Él solo por nosotros para librarnos de una eterna muerte, más aún, Él quiso entregar su vida, para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. En nombre de
eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta liturgia. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, para que la lleves a su perfección por la caridad, con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Orlando y todos los que en ella cuidamos de tu pueblo. Recuerda a tu hija Ángela Goes de Gaviria, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédele que, así como ya ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y todos los que cumplieron tu voluntad en el transcurso de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas y glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Consciente del amor de Dios, vamos a cantar ahora la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, tú que estás, los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, el amor nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La unidad,
Cristo, danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permita que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo, ten piedad de nosotros. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo démonos fraternalmente la paz. Hermanos, aquí entre nosotros está Jesucristo el Señor, en quien descansa ahora doña Ángela Góez. Dichosos todos ustedes invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
estamos en el llamado dentro de la liturgia, el momento litúrgico, es el momento de acción de gracias. Queremos darle gracias al Señor en esta tarde por la vida de doña Ángela Góez, sus obras, sus consejos, sus ejemplos, por esta comunidad aquí congregada, todas las instituciones, la alcaldía, la Casa de la Cultura, el Club Madre, los educadores, las fuerzas vivas de la comunidad, acompañando también a los familiares de doña Ángela. Gracias, Señor, por ella. Haz que su nombre se perpetúe a lo largo de la historia como uno de los ejemplos vivos de la gente grande, de la gente que marca huella, de los que han hecho de su vida una dimensión continua de servicio. Tenemos ahora entonces la lectura de los comunicados. A continuación, el doctor Juan Guillermo Hoyos, nieto de nuestra siempre recordada Ángela Góez de Gaviria, se dirige a esta comunidad frontineña. Ángela Góez, maestra por siempre. Tuve la bendición del cielo de conocer a Ángela Góez desde diferentes puntos de vista, como mi abuela materna, como mi madrina, como mi paciente. Porque ella no fue una abuela lejana para mí. Ella siempre fue muy cercana a mis hermanos y a mi madre, quien siempre estuvo a su lado en todas las etapas de su vida. En momentos diferentes de nuestra existencia, la abuela siempre me acompañó. En mis días de descanso escolar, me recibía para pasar vacaciones en su casa solariega, compartiendo sus vivencias, observando su ejemplo y recibiendo sus clases de amor por su terruño, lo que imprimió en mí ese gran sentimiento por Frontino. De ella, recuerdo a una mujer enérgica, severa, recta, que no temía decirle la verdad a nadie. Sus largas conversaciones con mi padre, a elevados decibeles para compensar su temprana disminución de la audición, problema que siempre la acompañó, pero que nunca le impidió estar atenta a aprender todos los días. Tertulias que comprendían variados temas de la cultura y la actualidad local y universal, sus agradables relatos sobre la historia de Frontino, su interés desmedido por todos los detalles que pudieran contribuir en el progreso de su patria chica, sus costureros durante todo el año para dotar de un aguinaldo a los niños pobres y el ejemplo que nos dio para compartir con los más desposeídos en esos diciembres. Siempre fue su constante preocupación el patrimonio cultural y la historia de su pueblo que fue recopilando día a día en el diario de Frontino, que escribió con tanto celo y preocupación. La recuperación del antiguo oratorio de madera y las imágenes españolas de la iglesia, los edificios representativos de nuestra cultura, como la basílica, la casa cultural, el cementerio, el convento y la necesidad de recuperar las calles del pueblo cerradas por construcciones particulares. Luego, en una segunda etapa, cuando me desempeñé como médico en Frontino, la conocí como su paciente, como mi paciente. Sus temores, sus angustias, sus dolores, su fe inquebrantable en el Señor, su trabajo permanente, su afán de producir diariamente. Nunca la vi ociosa. Su frase era, descansar es cambiar de actividad. Siempre produciendo, escribiendo, cosiendo, discutiendo. Fue una mujer de avanzada, siempre saliendo adelante, rompiendo hitos. Fue una de las primeras maestras graduadas en Antioquia, a pesar de la oposición de parte de su familia, que le preguntaba a mi bisabuelo que para qué estudiaba una mujer.
y ella en 1919 se fue contra todos sus prejuicios y logró su meta. Se encontró con un gran colaborador, mi abuelo Braulio, que nunca se opuso a sus actividades. Con sus amigas fundó el asilo, que fue su gran preocupación. Me acuerdo cuando salíamos con mis hermanos y mis primos a recoger mercado por las calles en una carreta, puerta a puerta, para la despensa del asilo. Luego me recomendó especialmente al refugio Paulo VI y me motivó para que fuera presidente de su junta en un momento difícil, pero que con un trabajo en equipo me permitió sacarlo adelante y dejarlo en una buena situación. Vencida por los años, fue recibida en la casa de mis padres, la que siempre fue su segundo hogar, y allí pasó el último periodo de su vida. Allí tuve la oportunidad de conocer otra faceta de su personalidad. La mujer serena, cargada de experiencia, tratando de aprovechar hasta el último momento de su vida para producir. Nunca la escuché decir que estaba aburrida o no quería vivir más. Cuando la saludaba todos los días y ante la pregunta de cómo había amanecido me contestaba: muy bien, y con ganas de seguir viviendo. Leyó y escribió hasta que sus fuerzas se lo permitieron. Realizó crochet hasta pocos meses antes de morir. De una fe inquebrantable, recibió con entusiasmo la comunión que semanalmente se le llevaba. En varias ocasiones me repitió que quería morir en Brontín, que quería morir en su casa, que quería descansar cerca de su esposo Braulio y su hijo Germán, bajo la sombra del cerro plateado que la vio nacer. Y hoy le estamos cumpliendo esta promesa, gracias a todos ustedes y en especial al señor alcalde, al párroco, a la Corporación Cultural y a su gran amigo Horacio Quirós Toro. En los momentos en que el Creador la llamó en su seno y cuando mis temblorosas manos cerraron sus ojos, por última vez, al comunicarle yo a mi familia que la rodeaba, que ella ya había partido para siempre, pronuncié una frase que salió de lo más profundo de mi corazón: Brontino ha quedado huérfano. Como una persona agradecida con la tía Ángela, que me acompañó y siempre me aconsejó y me guió en mi vida política como diputada de la Asamblea, como alcaldesa de Santa Fe de Antioquia y en varias posiciones que tuve, el consejo de ella fue efectivo para que yo cumpliera con la comunidad. El único homenaje que le quiero dar, si no me emociono mucho, una estrofa de su himno: Brontino de mis amores, corazón incomparable, como yo nací en tu tierra, te quiero como a mi madre. Con el corazón te pido, que te digo que si tuviera dinero por todas partes, pusiera con oro y perlas un gran letrero diciendo que esta es la tierra la más hermosa del mundo entero. Comunicado de la institución educativa Manuel Antonio Toro. Atento saludo. Para la comunidad de la institución educativa Manuel Antonio Toro, es un honor recibir de parte de tan prestigiosa corporación la invitación a las honras fúnebres de doña Ángela Góez de Gaviria,
personaje insigne de la historia frontineña, quien se constituye en uno de los más firmísimos baluartes del patrimonio cultural de este querido terruño. Aprovecho la oportunidad para manifestarle mis más sinceros reconocimientos por la labor que viene ejecutando en aras de contribuir a la formación de una conciencia entre los habitantes de este municipio, que propenda por dar el valor que realmente merece las diversas expresiones de la cultura local y en ellas la de tan ilustre señora doña Ángela Góez de Gaviria. Son de muy notables instintos las personas que como ustedes se dedican a la muy difícil labor de generar conciencia cultural, promoviendo y ejecutando acciones para el desarrollo de la identidad local en el mundo cada vez más globalizado y sugestionado por los avances de la ciencia y la tecnología. Y máxime, para quienes trabajan con vocación sin esperar recompensa ni reconocimiento alguno. El encuentro de poetas frontineños es una efeméride que se ha venido convirtiendo año tras año en uno de los más significativos eventos que potencializan la cultura frontineña en uno de sus más preciados valores, la palabra, traduciéndola en vida y sentimiento a través de la poesía. En este décimo encuentro, felicito a la Corporación Cultural Frontino Siglo XXI por el reconocimiento que hacen a tan distinguida dama, doña Ángela Góez de Gaviria. La institución se siente muy orgullosa de contar entre los apartados de la historia con la presencia de tan entrañable dama, quien para en el año 1919 se desempeñaba como subdirectora de la Escuela Francisco Nanclares, hoy Institución Educativa Manuel Antonio Toro. La pulcritud de tan respetada dama hizo posible que asumiera la dirección de dicho centro educativo en el año 1922. Por lo tanto, es de personas muy dignas reunir esfuerzos para reconocer el gran papel que ha tenido doña Ángela en la historia de Frontino y en particular su gran legado a la educación frontineña. El homenaje a doña Ángela Góez de Gaviria es un suceso que colma del más puro sentimiento, pues aunque no tenemos la fortuna de compartir físicamente con ella, somos conscientes de su gran ejemplo de vida y sus grandes cánones a la poesía, a la pedagogía, a la historia y en sí su gran esencia de mujer. Deseo profundamente que los actos de inhumación de los despojos mortales de la célebre mujer frontineña, señora Ángela Góez de Gaviria, se conviertan para la comunidad frontineña en una oportunidad para honrar la memoria de tan insigne señora y con ello recuperar tan excelsos valores de este terruño, no mal llamado la perla del occidente de Antioquia y ciudad dulce de Colombia, engalanada en sus 160 años con la invaluable compilación fotográfica de este terruño llevada a cabo por la administración municipal. Un saludo muy fraternal para todos los integrantes de la Corporación Cultural Frontino Siglo XXI y para los familiares y amigos de esta gran mujer frontineña, a quienes me une los más sinceros sentimientos de admiración, respeto y afecto. Cordialmente, Hernán Darío Nanclares Nanclares, rector, Institución Educativa Manuel Antonio Toro. Distinguida familia de la recordada matrona Ángela Góez de Gaviria, respetados miembros de la Corporación Cultural Frontino Siglo XXI, asistentes al décimo encuentro de poetas frontineños. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. La configuración de la existencia humana tomada en este momento a partir del ritual poético que hemos leído del literato Gregorio Marañón viene con insuperable dulzura al homenaje que el décimo encuentro de poetas frontineños le rinde a la memoria de quien fuera la admirada mujer doña Ángela Góez de Gaviria.
dejó ella la estela primorosa del sentido de la vida al servicio y entrega a la comunidad, habiendo resaltado en todos y cada uno de sus actos igualmente que el sentimiento de la vida es la honestidad y el juego limpio. El Consejo Municipal de Frontino se suma calurosamente a este acto al tiempo que agradece a los autores del encuentro de poetas y a los auspiciadores del homenaje a la extinta poetisa Ángela Góez de Gaviria. El reconocimiento de quien aún nutre la conducta de los frontineños con el resplandor de sus actos y el ejercicio de principios y valores indispensables para el perfeccionamiento de la comunidad frontineña. Respetuosamente, Julio Samuel Escobar Castrillón, presidente del Honorable Consejo Municipal, y Miriam Borta Durango, secretaria del mismo. Recuerdo perenne a doña Ángela Góez de Gaviria por sus innumerables aportes a la cultura, educación y a la sociedad frontineña. Querida maestra, vivirás por siempre en nuestros corazones. Con gratitud, Casa de Funerales La Fe. Invitamos entonces a toda la comunidad acompañante a seguir la marcha fúnebre y floral alrededor del parque hacia el cementerio, donde las cenizas de doña Ángela Góez de Gaviria serán dejadas para eterna recordación. Y agradeciendo a Telebasílica, Telefrontino y a la emisora Ecos de Frontino por sus acompañamientos en esta transmisión a la comunidad de estos importantes actos ceremoniales. Oremos. Padre justo, hemos recibido el sacramento de tu unigénito, quien se inmoló por nosotros y resucitó glorioso. Te rogamos humildemente por tu sierva, doña Ángela Góez, para que purificada con estos misterios pascuales, se alegre con la gracia de la futura resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de separarnos, démosle el último adiós a nuestra hermana Ángela Góez, para que antes de acompañarla al cementerio, esta despedida exprese nuestra caridad cristiana, mitigue nuestro dolor por su partida y reconforte nuestra esperanza. Un día nos encontraremos con ella plenos de gozo en la casa de nuestro Padre Celestial, donde el amor de Cristo, que todo lo vence, supera hasta la misma muerte. Oremos en silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz el alma de doña Ángela Góez de Gaviria y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios. Descansen en paz. Amén.